quedó liberada la caseta de cobros de playas de Tijuana, tal y como lo anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a la ciudad este viernes. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, acompañado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, informó que el libre tránsito permanecerá hasta que culminen las obras en el Cañón del Matadero, es decir, 6 meses aproximadamente. Durante su visita por la zona de desastre, el funcionario federal informó que ante los 6 deslizamientos activos ya preparan la declaratoria de emergencia. La instrucción que tengo del presidente es atender rápidamente esto mediante un procedimiento que tenemos de declaratoria, ¿no? Y con eso aportaremos nosotros los recursos y adicionalmente apoyaremos para la liberación del tráfico con la liberación de la plaza. Y es que tan solo la obra de rehabilitación del Cañón del Matadero, que contempla la construcción de un cajón pluvial, ronda los 50 millones de pesos, expuso el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Enrique Bautista Corona. Ya se inició la obra, ya se hizo el caminamiento hacia abajo, en el cual se va a trabajar la superficie para poder reinstalar un tubo en esta parte de aquí para dar continuidad y quitar la peligrosidad para poder trabajar en el relleno del talud. Posteriormente del tubo se va a hacer una interconexión con un cajón pluvial de 320 por 320 metros de concreto, el cual nos va a permitir ya desahogar el agua hasta integrarse con el proyecto que traen de la Sedena del viaducto. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, explicó que el presupuesto que contempla el Ayuntamiento de Tijuana para la construcción del cajón pluvial será entregado a la Secretaría de Hacienda para la liberación del recurso. Con imágenes de Jesús González, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vázquez.